Il 28 luglio scorso il popolo venezuelano si è espresso per eleggere il Presidente della Repubblica Bolivariana. Poco più di 5 milioni di elettori, cioè il 51,2%, hanno confermato Nicolás Maduro alla guida del Paese. Il candidato dell'opposizione, Edmundo González, ha raccolto 4,5 milioni di voti, raggiungendo così il 44,5%. Abbiamo intervistato Alexander Hill, militante della Comuna Cinco de Marzo di Caracas, che fa parte della Rete Nazionale delle Comunas, l'Unione Comunera, e di Alba Movimientos, un'articolazione di movimenti sociali e popolari della regione latinoamericana. Bueno, Saludos, Maurizio. Eh, Molto agradecido por questa ventana, di mostrare a los compañeros e compañeras lo che passa in Venezuela. Qualche ventana è importante per noi. Il Consiglio elettorale ha confermato la vittoria di Maduro. Ma sin dai primi momenti l'opposizione ha gridato allo scandalo e rivendicato la vittoria. Qualche giorno fa anche l'Unione Europea si è espressa e ha chiesto il conteggio dei voti. Qual è la situazione attuale in relazione al risultato elettorale e al tentativo dell'opposizione di imporre la vittoria di Edmundo González anche con mezzi violenti? Eh, sobre il tema della situazione, eh, sinteticamente te diria. que en Venezuela, a pesar de que se han controlado los focos de violencia eh, convocados por la oposición, hay un intento de golpe continuado, ¿no? Eh, todavía eh, hay como ciertas cosas por allí que apuntan a muchos analistas, eh, lo llamaban un Guaidó 2.0, ¿no? Jack eh, Mundo sale al proceso de autoproclamación, sale a solicitarle a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que, bueno, que se ponga del lado de ellos. Hay un montón de cosas en la coyuntura de Venezuela y todos los días se está actualizando, ¿no? Todos los días estamos como, como en ese proceso. Fíjate que eh, hace unos días, ayer, entre ayer y antier, eh, Edmundo pedía a este, así esta solicitó a la Fuerza Armada y la Fuerza Armada respondió contundentemente diciendo que ellos estaban de parte de la soberanía popular. Que había elegido al el presidente Nicolás Maduro como al candidato Nicolás Maduro como presidente de Venezuela. Entonces, eso también demuestra eh, lo que está pasando aquí. Ya el día de hoy, a través de todos los mecanismos institucionales que se han desarrollado, bueno, el presidente Nicolás Maduro creo que hizo, eh, dio la mejor respuesta, ¿no? En relación a llevar esto a los mecanismos institucionales, que es el Tribunal Supremo de Justicia, e intentar darle una salida institucional a todo esto, que todos los candidatos fueran y presentaran las actas que tenía, porque todo debía coincidir, ¿no? Entonces metieron también en la discusión todo este tema de las actas y todo, pero cuando va el proceso de investigación, Edmundo González no aparece. Eh, el día de hoy fue citado Edmundo González a, a, al TCJ y no apareció. De hecho, eh, es importante también destacar... Que bueno, que aquí existe una matriz de opinión que pareciera que es toda la oposición venezolana está en, involucrada en ese marco de intento de golpe. Pero cuando tú vas a la solicitud que hace el TCJ, la citación, tú ves un solo puesto vacío. Los demás candidatos de oposición y de derecha están ahí sentados eh, poniéndose a disposición del proceso de investigación. Entonces, eso, eso es importante tenerlo en cuenta. Ahora, hubo después de, y, y lo sabíamos. Hubo un proceso de gritar fraude ante eh, los resultados. Y ellos ya lo habían dicho. El presidente Nicolás Maduro, antes de las elecciones, había convocado a todos los candidatos que participaran en el proceso electoral a firmar un documento para reconocer los resultados. Y. El único que no firmó este documento fue Edmundo González. Entonces ya eso te da a ti un marco general de que ellos iban a cantar fraude y siguen haciéndolo, ¿no? Edmundo González dice que es el presidente de Venezuela y pasa algo aún peor también, que empiezan algunos países a eh, hacer injerencia en los asuntos de Venezuela, en los asuntos internos que debe resolver el pueblo de Venezuela y que lo estamos resolviendo a través de mecanismos institucionales. Pero no se han pronunciado la primera vez. Eh, por los casos de violencia de la oposición venezolana. O sea, el chavismo ha salido a marchar y ha, ha salido en paz, en alegría, en la defensa del proceso revolucionario. Pero la derecha no salió de la misma manera. Salieron a quemar farmacias, salieron a quemar casas de partido. Entonces, aquí hay, hay un proceso de vandalizar también la protesta. No hay protestas pacíficas como ellos dicen. Hay un intento de vandalizar. Hay un intento de utilizar a la juventud por medio de operadores eh, políticos, por medio de delincuencia común, para que se sumen a estas acciones violentas. Entonces, ahí es donde tú dices, eh, ¿cuál es la libertad de pensamiento que defiende la oposición? Porque tienen como muy marcado este tema de la libertad. Entonces, cuando tú hablas de la libertad de pensamiento, ¿por qué hay un proceso de discurso de odio, toda una operación psicológica contra nosotros, los militantes del chavismo? de decir que, bueno, yo no puedo ponerme una camisa roja eh, porque está mal. Entonces, ¿cuál es la libertad de pensamiento que ellos defienden? Eh, el odio por redes sociales, incluso ha habido asesinatos de algunas compañeras eh, por el simple hecho de ser chavista. Entonces, ¿dónde está la libertad de pensamiento? ¿Dónde está la dictadura de lo que ellos tanto hacen mofa? Porque una dictadura no resolvería estos problemas así, de esta manera. No buscaría los mecanismos institucionales. Entonces allí vemos como esta situación, ¿no? Eh, para mí es un intento de golpe de Estado continuado porque ellos permanecen en decir que Edmundo González es presidente y sacan a toda una operación psicológica y una operación comunicacional a los medios afuera de que Edmundo González es presidente, cuando ya el Consejo Nacional Electoral llevó los resultados. Incluso se presentó ante el, ante el Tribunal Supremo de Justicia, que es la Corte Suprema de Justicia aquí, y... Presentó también las denuncias por ataque cibernético eh, al sistema electoral. Entonces, esto es importante también tenerlo en cuenta, porque en Venezuela los resultados se dan eh, casi que eh, el día posterior, en la madrugada, después de que sea el proceso electoral. Ese día hubo muchos ataques, o sea, eh, vinculados. Eh, habían como tres formas: ¿no? el tema del ataque al sistema electoral, el ataque tecnológico, ciberataque. El tema de plantear unas supuestas asambleas para que la gente, para que la ciudadanía auditara el proceso y el tema de que había muchos motorizados operando por distintas ciudades intentando generar acciones vandálicas. Entonces vemos ahí cómo están todos los elementos de un plan y no dudamos que vayan a salir más cosas eh, a medida de que pase el tiempo. Es interesante ver las diferentes reacciones internacionales a segundo del país y del gobierno. Per esempio, alla fine del 2022, quando in Perù è stato fatto un vero e proprio colpo di Stato contro il presidente democraticamente eletto Pedro Castillo e al suo posto è stata imposta senza elezioni Dina Boluarte, che poi ha violentemente represso le manifestazioni che difendevano la democrazia e la pace, la comunità internazionale è rimasta in silenzio. Perché oggi il mondo sta guardando così attentamente al Venezuela? Che ruolo ha il Venezuela nello scacchiere internazionale? Mira, yo ahí eh, te diría que la respuesta está dividida como en, en dos grandes líneas, ¿no? La primera línea creo que tiene que ver con el modelo político-social que se está desarrollando en Venezuela, que tiene mucho que ver con este paradigma nuestro de democracia participativa y protagónica. Es, digamos, un cambio y una respuesta ante la crisis civilizatoria del proyecto de modernidad capitalista, ¿no? O sea, ahí hay una respuesta total de cómo se producen nuevas relaciones humanas, cómo se producen nuevas relaciones económicas y sociales. Un proyecto así, obviamente, que tiene un impacto, digamos, central en, en la geopolítica mundial, porque es... Una nueva forma de decir, eh, no es como lo planteaba Fukuyama en los años 90, de esa oda al pensamiento único, de que no había otro sistema alternativo al capitalismo, y nosotros en Venezuela estamos demostrando, al igual que Cuba, al igual que Nicaragua, eh, que sí hay, un, hay modelos alternativos al capitalismo. Entonces, esta primera línea yo creo que tiene un impacto muy fuerte, porque Venezuela funciona de faro también, funciona de bandera allí de que otros sistemas son posibles y el miedo de digamos del imperialismo estadounidense y de la derecha a nivel internacional es que empiecen a surgir otros modelos alternativos en distintos países, porque eso también confronta el sistema sobre el cual hemos vivido durante tantos años. Entonces, eso, digamos en términos muy estructurales, y creo que la segunda tiene que ver con todo el tema energético a nivel internacional. Para nadie es un secreto que Venezuela tiene grandes reservas de petróleo, pero no solamente es el petróleo, también hay grandes reservas y, y es, ocupa los primeros puestos en el mundo de agua que muchos analistas eh, plantean que, bueno, que las guerras en el futuro van a ser por agua. Bueno, Venezuela está en un punto estratégico también, grandes reservas de gas. Y hay una cantidad importantísima de recursos minerales. Además de, bueno, la posición de Venezuela, su salida al Caribe, o sea controlas prácticamente toda la región a, a, a través de Venezuela, así como Cuba también es un punto estratégico, ¿no? Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta porque también Venezuela en la región ha construido grandes alianzas internacionales, como las alianzas que se constituyen con China, con Rusia, con Irán, que disputan también en el, en el, en el, es, en el ajedrez político internacional. Entonces, cuando tú lo pones allí... Tú dices, bueno, aquí hay una confrontación, digamos, entre distintos modelos internacionales y se pone en la mesa, y el comandante hablaba mucho de ese tema, del mundo multipolar, ¿no? Y aquí en Venezuela, eh, un poco amarrando también con, con la, la, la primera línea que te comentaba, es que hay una multipolaridad, sí, que se construye desde arriba, que se construye desde los gobiernos. Y hay un proceso de, bueno, decir, no es un solo polo aquí hay distintos polos y aquí hay diversas eh, matrices de pensamiento no sino que también hay una multipolaridad de abajo que la juega el movimiento popular y que venezuela ha sido, digamos, eh, una bandera importante en relación a eso, porque la revolución bolivariana no se constituye como revolución bolivariana y no es una, una, una revolución de los venezolanos y venezolanas nada más, como razones de carácter energético, hay razones de carácter económico, hay razones de carácter político, social, pero también hay grandes razones en relación a un proyecto civilizatorio distinto, de cómo construimos humanidad. O sea, la humanidad... Si sigue enmarcada en este proyecto de capitalismo, eh, no vamos a tener humanidad el día de mañana. Y la revolución bolivariana también es una respuesta que podemos construir procesos alternativos que eh, permitan que la humanidad continúe, porque es que es volver también a nuestra raíz, es volver a los pueblos originarios, es volver a los pueblos afrodescendientes y a esa forma de relación con la naturaleza. La crisis climática que tenemos hoy en día. È causata dal sistema capitalista. Quindi, allí hay come sufficienti razioni dell'impatto che tiene Venezuela in termini geopolitici. Tu fai parte dell'Unione Comunera, che è una delle espressioni più fondamentali del chavismo e di un socialismo comunale, democratico, che mette al centro il protagonismo dal basso e il potere popolare. Qual è stato il ruolo del processo elettorale per lo sviluppo del movimento popolare e qual è il suo stato dell'arte in Venezuela? Mira, eh, en relación al, al, al proceso electoral y el impacto que tiene en, en el movimiento popular, bueno, yo partiría ahí con el comandante Chávez, ¿no? Y, y creo que el comandante Chávez, digamos, y, y eso también deja mucho, mucho que pensar, ¿no? El comandante Chávez cuando inicia el proceso de refundación de la república, con la constituyente y con todo esto, decía, bueno, no, no podemos avanzar con este modelo de gobierno en este país, con esta gran deuda social. El presidente Chávez fue muy criticado por las izquierdas tradicionales y eso es algo que sigue pasando también, porque aquí, cuando se habla de Venezuela, no solamente hablamos de que a Venezuela la ataca a la derecha, sino que hay ciertas izquierdas eh, tradicionales que dicen, bueno, Maduro no es socialista. Entonces, Allí cuando tú ves eso, tú dices, bueno, el tema de, de, de las elecciones en Venezuela es jugarse la continuidad del proceso revolucionario. O sea, nosotros hemos trascendido también ese tema de solamente el voto. Nuestra constitución, de hecho, el voto en el marco de esa democracia participativa y protagónica, nosotros decimos que el voto no es la única forma de ejercer la democracia, sino que hay otras eh, formas que constituyen ese proceso. Por ejemplo, la toma de decisiones en Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas, los procesos formativos. Entonces ahí tú dices, la, la cosa es diferente. Entonces el, el proceso electoral en Revolución Bolivariana, la defensa del voto, la organización en relación al voto, eh, termina tomando un punto central también en la vida. Claro, todo esta, este tema de, de las elecciones. Y elecciones, mira, aquí en Venezuela tenemos por cantidades. O sea, no salimos de una elección para meternos en, en otra. Y de hecho, nuestras organizaciones populares de base, como los consejos comunales, como las comunas, tienen elecciones en su seno también cada tres años. Entonces, aquí el venezolano vota todos los días, ¿no? Sí, sí, algo podemos hablar en términos de democracia eh, como, como se ve en el mundo, pero también hay procesos de organización popular. La democracia. Nosotros trascendimos también el proyecto de democracia liberal burguesa. Entonces... El tema de las votaciones para nosotros son muy importantes y se articula todo el movimiento popular. Algo que es, eh, digamos, bueno, nosotros ahorita en las elecciones estuvimos concentrados en este proceso. Nosotros, y eso es lo que nos dicen los medios también, el hecho de cómo se, con, cómo se llega a estas elecciones. Nosotros fuimos a asambleas populares a nivel nacional para construir el plan de gobierno. Que iba entre, con el que hizo campaña el candidato Nicolás Maduro. Nosotros después fuimos a un proceso de asambleas para definir nuestro candidato presidencial. Eso no, tampoco lo dicen. O sea, nosotros llegamos al punto que cuando hicimos campaña ya habíamos hecho dos o tres asambleas a nivel nacional, cada uno en sus organizaciones de base, en sus movimientos sociales, en sus consejos comunales, en sus comunas, para definir lo que íbamos a defender luego. Yo sé cómo tú dices que un pueblo no se moviliza. Hay un pueblo que está movilizado permanentemente y que nosotros decimos que ahorita nos toca la batalla por ir a convencer también. Y el comandante Chávez nos hablaba mucho de eso. Y hay gente que está descontenta porque nosotros hicimos también, eh, salimos a la calle a escuchar a la gente descontenta, porque es parte del proceso. Porque hay gente que quizás no ve los elementos con los que nos atacan. Nosotros tenemos... Más de 900 medidas coercitivas unilaterales. Nosotros tenemos intentos de magnicidio casi que todo el tiempo. Nosotros tenemos intentos de desestabilización, sabotaje a los servicios públicos. O sea, ¿cómo tú construyes país? O sea, porque mi ley, con todo el desastre que está haciendo en Argentina, que bueno, nuestra solidaridad ante todo con el pueblo argentino, mi ley no tiene las mismas. O sea, todo lo que pasa en Argentina y todas las consecuencias que han ocurrido allí es gracias a las. Eh, aplicación de políticas erradas, de políticas neoliberales. Nosotros no, nosotros hemos aplicado políticas sociales, pero nos vemos asediados por todos lados. Él no está asediado como nosotros. Entonces eso es un punto también para entenderlo, ¿no? Es, es importantísimo eso. Y eh, cómo está el movimiento popular en Venezuela. Y lo encadeno con este tema de la batalla por convencer. Nosotros vamos a un proceso de seguir tejiendo, de, de seguir el tejido social en el territorio. Porque es que el, el movimiento popular, eh, y, y lo entendimos mucho con Chávez, o sea, no es la toma del poder solamente arriba. Sí, hay una toma del poder arriba. Está muy bien. Y hay que tener, y hay que desarrollar estructuras porque el proceso sea más horizontal y menos vertical en cada momento. ¿no? Pero también hay una construcción de hegemonía en la base. O sea, nosotros vamos a una construcción del tejido social en el marco de la disputa de la hegemonía en la base, de la disputa de sentidos. de la O sea, el chavismo está disputando el sentido, eh, el, el, los marcos de sentido que hay en el pueblo. Entonces, eso es importante. Nosotros vamos a un proceso ahorita de seguir tejiendo, de seguir haciendo comuna. Hay muchas, muchos debates actualmente y nosotros lo que tenemos en mente es, bueno, ganar esta batalla, que era una batalla dividida en varias partes, ¿no? Porque esta es, la, la primera batalla era las elecciones. Vamos a ganar las elecciones. Ganamos las elecciones. La segunda batalla, que siempre viene posterior a las elecciones, es la defensa del voto, porque iban a cantar fraude y sabíamos que íbamos a un gran proceso de movilización. Y nos toca una tercera batalla, que es esa, esa batalla por demostrar que el proyecto chavista está en la calle y de que el proyecto chavista puede brindar, como decía nuestro libertador Simón Bolívar, la mayor suma de felicidad social posible a la gente. Que eso es lo que hemos trabajado durante tanto tiempo, a pesar del asedio. O sea, nosotros nunca hemos priorizado a los empresarios, a los banqueros. Aquí siempre se ha intentado priorizar a la gente. Porque ¿cómo tú explicas cómo Venezuela resistió ante la pandemia? Nosotros resistimos a través de la organización popular. Entonces, el movimiento popular es, muy, es central en Venezuela. Ah, que hay contradicciones en el proceso. Sí, todo proceso revolucionario tiene contradicciones. Todo proceso revolucionario genera ciertos descontentos, pero es que los descontentos que aquí se han generado, las crisis inducidas que aquí se han generado es por culpa de que tenemos 900 sanciones. Ah, que hay casos de corrupción. Sí, hay casos de corrupción que han sido generados por buscar mecanismos en el marco de lo que nos hacen hacer esas sanciones, y que son casos de corrupción, que muchas de las personas que participaron en esos hechos están presas hoy por hoy también. Entonces, eso no lo puedes negar en el proceso. Tenemos contradicciones, sí, pero vamos a seguir avanzando, porque bueno, nosotros de la Unión Comunera, eh, muy a título personal, creemos en la vía chavista y comunal hacia el socialismo.